Ya se acerca el fin de la temporada de impuestos. Si usted no ha declarado sus impuestos, el 17 de abril es la fecha límite. El IRS recomienda realizar ese trámite lo más pronto posible, así como las personas que tienen una deuda con esa agencia deberían liquidarla, ya que si no, los intereses aumentarán notablemente. Las consecuencias de no archivar en tiempo puede ser que usted califique para una multa, si es que le toca pagar. Obviamente la multa se elevaría. Si usted tiene número de ITIN, es bien importante que archive antes de la fecha límite para que pueda seguir recibiendo los créditos de sus dependientes, como el Child Tax Credit. La ciudad de Oklahoma está a punto de comenzar la construcción de su plan maestro para que peatones y ciclistas de la ciudad cuenten con zonas seguras. Por esa razón, hasta el 21 de marzo, usted tendrá la oportunidad de compartir su opinión e ideas con el Departamento de Planeación. Esto puede hacerlo ingresando al sitio web que aparece en pantalla. Cabe mencionar que este proyecto promete cambiar la fachada de la ciudad drásticamente. Este es el resultado de varios años de desarrollo. Esto es infraestructura de transporte activo. Estamos hablando sobre bicicletas, senderos, banquetas. El objetivo es transportar a las personas a un destino sin tener que usar sus carros y al mismo tiempo mejorar la ciudad y su presentación. Así que continuamos planeando dónde construir más instalaciones. Hay buenas noticias para los residentes de Enola, en Oklahoma. El día de hoy se llevó a cabo la ceremonia inaugural para el Sofidel Grupo, la cual será una nueva fábrica de papel de baño que promete la creación de 300 nuevos empleos. A esta ceremonia también asistió la gobernadora Mary Fallon y se espera que las operaciones comiencen en el 2020.